Os doy un turno de palabra breve a cada uno de vosotros, a cadascú, perquè si voleu fer alguna acotació i obrim debat tot seguit per les preguntes, per les acotacions que vulgueu fer o puntualitzacions del que s'ha dit. Silvina, tu misma. Pues muchas gracias. Pues muy brevemente, yo querría simplemente en dos puntos, porque no puedo entrar en todas las cuestiones. Una, que se ha mencionado mucho, la de independencia de los jueces. Probablemente no soy quien para hablar de la independencia de los jueces, pero creo que no hay mayor independencia que depender solamente de la ley y de la aplicación de la ley. Y esa es la única independencia de la que se puede hablar. Un juez responde a la ley. Y la interpretación de la ley, evidentemente, algunos coincidirán, otros no coincidirán, algunas cosas se podrán explicar con un lenguaje más adecuado y algunas cuestiones son tan técnicas que lamentablemente no se pueden explicar o disminuir o dilucidar con mayor precisión que la que se pueda hacer. Y en eso yo creo que es algo que es importante manifestar. No depende de nadie más que de la ley. La ley que nos dicta nuestro Congreso. Por lo tanto, las leyes que… Segunda cuestión. Hemos dicho que sensación y la de la cantidad de percepción de que la justicia funciona mal, distintas estadísticas, y sin embargo los usuarios de la justicia aparentemente no tienen esa percepción. Y creo que nos ocurre lo mismo que con la corrupción. La mayoría no tenemos no hemos tenido una experiencia directa con la corrupción y no hemos tenido una experiencia directa con la justicia, o muy puntualmente. Y en ese sentido es evidente que ¿de dónde tenemos esa percepción? Pues de lo que nos transmiten los medios de comunicación. Y ahí hay una importante responsabilidad también de los medios, en que tenemos naturalmente todos los días noticias judiciales en prensa y todos somos conscientes, es decir, todos leemos un montón de situaciones. Y de ahí probablemente la percepción, y en este sentido ahora la percepción en el sentido de la Real Academia, es decir, lo que percibo por los sentidos, es de que tengo muchísima corrupción, de que la justicia funciona muy mal porque no logra resolver esos casos. Y vuelvo a insistir, yo creo que está localizada, porque localizado significa no que no haya muchos casos, sino que yo tenga identificadas las causas, el diagnóstico de dónde está focalizado. Puedo tener muchísimos, efectivamente, en el ámbito municipal, cientos de miles. Pero eso no significa que esté en todos los niveles verticalmente del Estado, porque entonces sí que tengo un problema muy complicado de corrupción que va a ser imposible de detectar. No voy a poner ejemplos de países, pero si cuando España cae 10 puntos el último año en la percepción de la corrupción, el ciudadano lo primero que lee es que España ha caído 10 puntos y está detrás de Brunei y de Polonia y delante de Cabo Verde, pues esa es la noticia, es el titular, lo estoy leyendo textual, del que hemos tenido. Yo tengo esa percepción. Y no le puedo pedir al ciudadano… Pero eso es real, ese titular es real. El dato es real, pero la valoración… El dato es real, la valoración no es real. Sí, pero el dato es real. Si yo no hago ninguna valoración y yo presento ese titular, no sé qué percepción van a tener los que están en esta sala, pregunto. No estoy diciendo que el dato es mentira. Lo que estoy diciendo es que uno no puede valorar, es decir, las estadísticas, no sé, bueno, aquí hay un sociólogo que podrá decir mucho mejor cómo hay que valorarlas, pero son muchas cuestiones las que inciden. Pero lo que quiero decir es real, está ahí, pero explíquesele exactamente también qué significa estar ahí, cuáles han sido las causas que llevan que esté ahí. Porque si yo no sé, no identifico las… Esto es un dato que es como los glóbulos rojos, usted tiene tantos, tiene cuántos, pero dígame dónde tengo la infección. Porque si no, no la voy a poder curar. Pero, por ejemplo, en un país como España, donde el partido que gobierna tiene un caso en instrucción, investigación, sobre pagos en B, ¿esa percepción se acoge o no a lo que puede llevar o conllevar ese titular? Pregunto, no lo sé. En Francia tenemos el UMP de Sarkozy, o sea, que tampoco… Sí, existen… Pongo España porque es el caso. No quiero, por favor, no quiero que quede la sensación de que resto importancia a la situación y a los casos que estamos viviendo, ni muchísimo menos. No estoy diciendo eso, por favor. En ese sentido quiero que se me entienda correctamente. Lo que quiero decir, no quiero decir que ese dato no esté, que ese dato no exista, sino que si yo no diagnostico correctamente las causas, no voy a saber resolverlas y no voy a saber con qué instrumentos las voy a poder resolver.
Y eso es lo importante, diagnosticar, es decir, que tenemos casos de corrupción, ya lo tenemos localizado. Bueno, busquemos cuáles son las causas que han llevado eso. Ley de financiación de partidos. No, no, es que iba a decir, de hecho esta semana tenemos, ahora viene, o sea, partido que gobierna, sí, partido que tiene alguna investigación. Sí, ahora viene la cantidad de herramientas que puedo tener. Ley de financiación de partidos, de control económico, es decir, podría decirle una artillería jurídica con la que podríamos empezar a resolver los problemas que tenemos. Muchas gracias. Está bien. Feia també una petició, Silvina, no? Jo li demanava, bé, si el titular és aquest, és evident que la percepció, si Espanya està per sota d'aquests països en corrupció, doncs que sigui més enllà de la valoració, el titular a primer cop d'ull és aquest. Com ho hem d'entendre? Entendamos que se trata de percepciones. Repito. No. Pero tenemos... tú antes has sido muy claro. Percepción es la realidad para aquel que lo percibe así. No, la realidad será real en sus consecuencias. No es que sea real así. Es la diferencia. Pero actuará en tanto en ser realidad, ¿no? Vamos a ver, yo puedo decir, aquí somos cuatro, y somos cuatro, ¿vale? Somos cuatro, ¿vale? Y otra persona puede decir, no, en la mesa estuvieron cinco personas. Y empezar a pensar que fueron cinco personas, y al final la gente creerá que éramos cinco personas, aunque éramos cuatro, ¿vale? Una persona que no ha estado aquí, lo menos que puede decir es, yo no estuve, no sé si había cuatro o cinco, voy a cerciorarme con alguien que estuvo allí. Es decir, lo que me estoy refiriendo es que si no tenemos datos, difícilmente podemos hablar. Yo no puedo decir, el 40% de los españoles son de izquierdas. No puedo decirlo porque es que no tengo el dato. Ahora lo buscaré para ver si es verdad o no, pero no puedo decirlo. Es decir, si no tenemos datos que avalen nuestras posiciones, y cuando me refiero a datos no me refiero a percepciones. Una cosa es la percepción que tengamos. La percepción está siempre mediatizada por lo que aparece en los medios de comunicación, por lo que pues nos cuentan los vecinos, por lo que creemos que vemos, que no sé qué, por lo que nos cuentan en el aula de la universidad, no sé qué, no sé cuál. Y a veces... necesitamos tener un referente empírico, necesitamos saber cuál es la realidad de verdad. Eso es a lo que me refiero, que muchas veces estamos trabajando con percepciones y las percepciones son importantes, y lo digo yo que me dedico a eso, son importantes, pero es mucho más importante que un responsable político, que un gobernante de una organización tenga un conocimiento claro de qué es lo que está pasando, es decir, sepa cuál es la realidad. Y también necesita saber cuál es la percepción de la gente, para modularla, para contrarrestarla, para lo que sea, pero necesita, ¿no? Entonces, lo que sí que parece ser que es una realidad es que la percepción de los españoles acerca del sistema judicial es bastante negativa, ¿vale? Y lo que sí que parece también es que hay una posición muy positiva acerca de la independencia de los jueces. El 40% piensa que los jueces son independientes. Claro que el 40% piensa que no lo son. Con lo cual nos quedamos con la botella medio llena o medio vacía. Y hay un 20% que no sabe, no contesta. ¿Vale? Yo ya no voy a decir nada más allá de remarcar una idea que no me resisto a lanzarla, que es un dato de una encuesta, creo que es la encuesta del CIS de 2011, si no me equivoco, que nos dice que el 12% de los españoles piensan que los jueces, en toto, en genérico, el 12% piensan que los jueces son progresistas, el 45% piensa que son conservadores. ¿Vale? Lo dejo ahí. Ahora me faltaría la valoración. Obro debat, sisplau, abans de cada intervenció. Comencem per aquí davant, dieu el nom i així els que hagin de respondre. No, ell ja m'ha dit que ja no. Endavant, tenim mitja hora de debat abans de cloure l'acte. Sí, mi nombre es Carlos Puigcerver, soy magistrado en Granollers y decano del Partido Judicial de Granollers. Y yo tenía dos preguntas, bueno, una de ellas casi puede ser común tanto a Silvina Bacigalupo como a Xavier Coller, pero hay una específica que sí me gustaría efectuar primero a Silvina, y es de una cuestión que no ha salido y que a mí me preocupa, que es el tema del indulto como tal figura. Y entonces, en principio yo sí que considero que la figura del indulto es una figura que debe subsistir, pero tanto lo pregunto tanto desde Transparencia Internacional como miembro de Transparencia Internacional como catedrática de Derecho Penal. Pero la pregunta es, primero, si hay estadísticas sobre cómo afecta el indulto a lo que sería la transparencia. En segundo lugar, si debía judicializarse, es decir, ser una prerrogativa que saliese del Gobierno. Y en tercer lugar, evidentemente, en la actualidad no son motivados, se suprimió el deber de motivación, si habría que volver a la motivación. Eso, por un lado, y luego así ya cedo el micrófono.
A mí me ha preocupado mucho y creo que Silvina ha puesto un poco ahí lo que sería el dedo en la llaga. Quiero decir, lo importante ya no es tanto la percepción de la falta de independencia de los jueces, sino cuáles son las causas, o por lo menos para mí es lo importante. Es decir, cuando a mí se dice que bueno, pues un 62% no confía en la independencia de los jueces, yo como juez me preocupo. Y entonces, esta es la cuestión, y quiero plantearla tanto a Xavier Coller como a Silvina Bacigalupo, o si también Josep Nubio quiere contestar. Claro, ¿cuál es la causa de que no confíe? Es decir, ¿el trabajo de esos 4.000 jueces que están en los órganos de trinchera o de 3.000 jueces que están en los órganos de trinchera, los primeras instancias, luchando, etcétera? O a lo mejor quizá por el espectáculo este bochornoso que nos tienen acostumbrados cada vez que hay que renovar el Tribunal Constitucional, que a lo mejor, que además no está dentro de lo que sería la función jurisdiccional específica, es un tribunal especial, pero que siempre, desde luego, ha dado titulares bochornosos sobre la politización y la falta de independencia, porque son designados políticamente, etcétera. Es decir, a lo mejor quizá el problema no es el trabajo de cada uno de nosotros, sino determinadas sensaciones que se producen en relación, pues, nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, nombramientos del Tribunal Constitucional. Primero, si hay algún dato sobre eso, o sea, si podría estar ahí la causa aislada o la culpa es de los demás, de todos los que estamos, de todos los 5.000 jueces como colectivo. Claro, y luego con respecto a que el funcionamiento de la justicia dice el 48% que es malo o muy malo. Y yo ahí me preocupa también como juez, como magistrado, me gustaría saber. Pero cuando se le pregunta a este señor que dice que el funcionamiento es malo o muy malo, ¿a quién señala como responsable? Es decir, ¿al poder político que no dota de medios o al magistrado o al juez que hace su trabajo? Porque, por ejemplo, evidentemente, yo comparto esa afirmación. De hecho, yo tengo puedo poner el ejemplo, mi partido judicial se está enseñando los juicios a un año vista, a un año y medio vista. Y penales, procedimientos penales de hechos cometidos en el 2006 se juzgan ahora, 8 años después. Evidentemente eso no es justicia, yo lo afirmo con todas las letras. Pero es que no se da abasto. Entonces, ¿el ciudadano qué cree? ¿Que es culpa del colectivo o es culpa del gobierno? Y la tercera cuestión, que es el tercer dato preocupante, es el 34% no confía en la justicia, ergo, casi el 66% no confía en la justicia. Y yo me pregunto, ¿no confía en la justicia, en el trabajo diario de los jueces, o por esa sensación que ha sido comentada por Niubó, de, por ejemplo, el caso Nos, ¿no? Es decir, si el juez imputa a la infanta, el juez es independiente y se puede confiar, y si no la imputa, entonces el juez no es independiente y ha recibido consignas políticas, ¿no? Entonces, ya dejo plantear las cuestiones. Sí, jo us pido, us demano, sisplau, que les intervencions siguin concretes i breus. És que no ens podrem allargar més, per tant, perquè tothom pugui participar. Que responguin i després continuem amb les consideracions que dubten. Bueno, pues realmente es un temario para un congreso, no para una jornada. Congreso internacional, además, porque tendríamos que oír muchísimas cuestiones. En relación a lo del indulto, que es una cuestión ya una pregunta muy, muy técnica, bueno, el derecho de gracia, yo creo evidentemente que no tiene que desaparecer. Pero también tenemos que tener en claro que respondía a otra época, es decir, cuando realmente no había los recursos jurídicos, en este sentido ahora de poder recurrir las resoluciones, y por lo tanto existía el derecho de gracia y el indulto, y por lo tanto esta medida. Probablemente hoy debería estar un poco más tasado o un poco más ejemplificado, porque realmente nos encontramos con indultos que realmente no tienen explicación de ser. Y eso yo creo que va en detrimento también, evidentemente, de esa imagen, pero que ya no es de la justicia, porque la sentencia estaba correctamente puesta, pero el derecho de gracia no depende de los jueces. Es discrecional y depende, como derecho de gracia, que es del gobierno. Si el Tribunal Supremo informa, o el tribunal correspondiente, en su caso, informa, pero ese informe no es vinculante para el gobierno. Entonces, probablemente haya que reflexionar, dar una importante vuelta al indulto. ¿Tenemos algún móvil apagado? Bueno, no. Es la tabla, ¿eh?
Por otra cuestión, la percepción. Bueno, perdón. ¿Me dejas que en relación al indulto diga una cosa? Sí, por favor, naturalmente. Es que, esa es una opinión personal. Sí, no, lo digo porque quiero, es un aporte que es muy interesante. La ley del jurado exige que cuando el que preside el jurado presenta el llamado objeto de veredicto al jurado, pregunte si es partidario o no de proponer al gobierno que se pueda indultar. Y es muy curioso porque cuando la votación es 9-0 sobre la culpabilidad, por sistema te dicen que no. Pero cuando ha sido reñida y cuando yo como presidente he tenido la sensación de que no estaban seguros de lo que hacían, condenando, que tenían serias dudas, pero aún y así al final optaban por condenar, decían sí, que se proponga. O sea, que es una reacción que me parece muy curiosa y por eso yo a priori no soy nada partidario del indulto. O en todo caso, como decía Carlos, que pueda salir como cuando el tribunal siempre ha de informar, lo ha de informar, pero que, no sé, esto esa mañana se hablaba mucho de Montesquieu y entonces digo, joder, ¿qué pinta el gobierno para decidir si Joan Llopis o Antonia López pues merece ser o no indultada, porque no conocen tampoco el caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la ley es tan antigua casi como la ley de enjuiciamiento criminal, nos situamos a finales del 19, con lo cual yo creo que eso no lo podemos olvidar. ¿Eh? Sí, sí. Pero me refiero, o sea, por eso, he querido hacer este comentario respecto a lo del jurado, porque yo creo que los miembros del jurado, que son ciudadanos de a pie, como les tendemos a llamar, ven en esto un sistema de corrección de inseguridades o de injusticias. Pero claro, como no tienen por qué razonarlo, pues sí y me quedo tan ancho, ¿no? Entonces yo creo que este decir sí y me quedo tan ancho, yo creo que es nefasto y además supone una invasión del Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial. Bueno, coincido en gran parte de las cuestiones, porque efectivamente, es decir, sobre injusticias, si vamos viendo cuáles son los casos que se han indultado últimamente, pues realmente hiciéramos un estudio de los indultos que se han concedido, probablemente también allí la transparencia sea un ámbito bueno, porque podrían publicar también los indultos que se han concedido en las sentencias y cuál era el fallo que se había... pero el BOE, me refiero en los portales de transparencia para que tenga acceso la ciudadanía a poderlo valorar, porque no estoy diciendo, claro que todo se publica en el BOE, todas pero no ese es el canal de información de nuestros ciudadanos. Y en el canal de información de los ciudadanos, esa percepción que decíamos de por qué funciona mal, por qué es lenta, se percibe lenta. Es lenta probablemente por lo que ya se decía esta mañana, no puedo entrar en todas estas cuestiones, porque hace falta una reforma importante de la ley de enjuiciamiento criminal para el enjuiciamiento de todas estas, de toda la justicia penal, hay que repensarla en este sentido, probablemente una instrucción, no voy a hablar de fiscal o el magistrado instructor, simplemente una instrucción mucho más breve, donde tenemos ya con suficientes indicios de delito, es decir, cuando la ley de enjuiciamiento criminal dice que la instrucción sirve a la preparación del juicio oral, es eso, es decir, que se respete, y ahí es donde se debe respetar la presunción de inocencia, es cuando el fiscal hace la querella, es decir, hay una imputación concreta, haya suficientes elementos fácticos que permitan realmente afirmar que hay indicios de delito. Y eso se va a sustanciar y la prueba se va a practicar en el juicio oral. Y esto podría ser mucho más breve, porque no es que tenga que recopilar toda la prueba y ofrecerle al tribunal prácticamente esa sensación que se percibió esta mañana. En una semana se ha despachado un juicio que tenía 15 tomos que habían estado instruyendo 6 años. Eso es, debería funcionar al revés, una instrucción más breve con los elementos suficientes para que luego la prueba se sustancie con la publicidad, con la oralidad que requiere un juicio penal. Y la percepción también de esta lentitud, que son, quiero decir, dos factores. Uno es netamente, por eso digo, diagnosticar la causa, porque sería un problema de reforma legal, que es con la única que la vamos a poder arreglar.
Y la percepción probablemente es porque efectivamente cuando llega la sentencia llega muy tarde y sin embargo he estado leyendo noticias sobre ese asunto días y días y días y días y claro, se nos ha hecho muy largo. Se nos ha hecho muy largo incluso la opinión pública porque todos los días se escucha noticias sobre eso y no llega nunca. Y cuando llega aquel caso con el que me tuvieron un año entero, llega tarde. Entonces, si llega tarde, no es ni por los medios de comunicación, que bueno, han creado un determinado clima de necesidad de inmediación y de rapidez en la resolución de las cosas, que no siempre pueden ser tan rápidas, sobre todo, como decía hoy Teresa Palacios, las megacausas pues son, tienen lo que tienen. Xavier. Sí, muy, muy rápidamente. De los jueces, perdóname, es que no veo ya nada bien. La causa del desprestigio de los jueces, las causas del mal funcionamiento de la justicia, si es debido a los políticos o a los jueces, y el hecho, las causas de la desconfianza en la política por parte en la justicia por parte de un tercio de los ciudadanos, para responder a eso no basta especular, hay que hacer un trabajo. Y ahí hay una avenida importante para vosotros. Vamos, yo porque no soy el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ni lo quiero ser, por su otro lado, pero vamos, si lo fuera, estaría encargando un estudio, vamos, ya mismo estaría llamando a quien fuera para decirle, oye, hacen un estudio de por qué somos percibidos de esta manera. Pero todo lo que yo puedo decir es pura especulación, y como a mí no me gusta especular, pues no digo nada. No. Que yo conozca, no, no quiere decir que no exista, ¿eh? Sí, seré molt breu. Jo soc Míriam de Rosa, magistrada del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona. En relació a lo que decía Silvina, únicamente quiero decir que yo comprendo perfectamente que la ciudadanía tenga la percepción de que la corrupción en España está generalizada, porque si partimos del término corrupción desde un punto de vista amplio, extenso, casi podríamos decir que es así. Si lo circunscribimos únicamente al soborno o al cohecho urbanístico en el ámbito de ayuntamientos, quizá no, es una cuestión un poco más puntual, pero el ciudadano, al igual que yo, entiende la corrupción desde un punto de vista amplio y, por ejemplo, el trato de favor que se da a determinadas personas y no únicamente por motivos de interés público o el que las relaciones personales o familiares sean elementos determinantes para otorgar un cargo, eso también es concebido como una corrupción y eso aparece en todas las administraciones, en vertical, en horizontal y en todas las instituciones y la gente lo ve y es algo además que es prácticamente irrebatible. Desde este punto de vista, el ciudadano entiende que la corrupción está generalizada. Si cuando se detecta un caso de corrupción de este tipo amplio, extenso, no sucede nada en el ámbito político, no hay ninguna reacción política y no dimite nadie, es cuando la gente además entiende que la justicia no funciona, porque nosotros no vamos detrás con una espada divina solucionando ese trato de favor o esa relación personal, intentando modificar un poco la realidad, porque es absolutamente imposible, pero la gente lo demanda, porque el político no hace nada. Si cuando el político dice, si sucede esto, yo dimitiré, aquello sucede y después no se dimite, eso el ciudadano lo considera que es una forma de corrupción. Y por lo tanto, está generalizada, yo pienso que desde este punto de vista muy amplio podríamos decir que sí. Y los ejemplos los tenemos cada día. Los periódicos pueden tergiversar algunas noticias, pero la base de la noticia normalmente es una base real, es un dato real. Esto, yo pienso que es que no lo podemos negar y no verlo así es entenderlo desde un punto de vista muy jurídico. Es un soborno, es un cohecho. ¿Alguna vez te han propuesto participar en un soborno o en un cohecho? No, claro, pero la corrupción desde un punto de vista amplio, el trato de favor que se da a mucha gente por intereses que no son públicos, eso perjudica a toda la sociedad y todos nos vemos perjudicados e implicados en esa corrupción amplia. 20 segundos, por favor. Ya sé que ser breve y no ayuda mucho, pues que hay otras palabras. Pero... Yo no he dicho que la percepción no sea generalizada. Lo que... Bueno, pero es que realmente no lo creo. Es decir, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, las causas que subyacen a esa percepción. Y le insisto que no se corresponden. El nepotismo es otra de las cuestiones que pueden llevar a muchas cuestiones, pero lo que yo no le puedo trasladar a la justicia es lo que yo no obtengo como ciudadano de la política. Imposible. Porque me equivoco de ventanilla y no voy a obtener la respuesta que necesito. Para evitar quizás los problemas de nepotismo, yo creo que la ley de transparencia precisamente está destinada a la publicación de todos los cargos, a que estén todos publicados, a que estén en todos los organismos públicos los sueldos de los funcionarios. Quiere decir, eso se podrá evitar, pero eso es el ciudadano el que tendrá que luego valorarlo. Quiere decir, no es un problema que la justicia penal pueda hacer nada. Los concursos estarán publicados, las entrevistas estarán publicadas, las baremos estarán publicados y probablemente más de algún amigo no se presentará ya para alguna plaza, porque no va a resistir la publicación de la entrevista que le hagan. Pero realmente no comparto la idea de que, es decir, una cuestión es que la percepción sea generalizada,
como percepción definida solo y exclusivamente en el sentido de la Real Academia, es decir, lo que se percibe por los sentidos, pero no como metodología de análisis que se refiera a los instrumentos que tiene una sociedad para acceder a la información. Y eso es lo que pretende la ley de transparencia, y que solamente es una ley marco, porque no hemos hablado mucho de la ley de aquí, ni es una visión jurídica, sino que ofrece, y en eso el proyecto de ley que tiene Cataluña es un proyecto de ley que va mucho más allá, que permite precisamente a salir de ese marco general que ha dado el legislador nacional, y que, sin embargo, permite ahondar en muchas otras cuestiones que me parecen tremendamente importantes en aras a evitar ese nepotismo. Pero que no es lo mismo, no es lo mismo. Sisplau. Sí, hola, buena tarde. Bueno, yo, perdonadme, quiero abundar un poco en lo que ha dicho la jueza de instrucción, me parece importantísimo, pero además voy más allá. ¿El seu nom, sisplau? Sí, soc Xavier Bernal, metge forense. A ver, yo siento discrepar un poco quizá con el catedrático, y voy a ser poco científico. A ver, yo pienso que corrupción viene de corromper. La sociedad española es una sociedad corrupta en sí mismo. ¿Pero por qué? Porque uno de los elementos básicos es que falta justicia social. Quiero decir, la ley de transparencia, de acuerdo, que nos enseñará qué es lo que ganan los políticos, cómo se gasta el dinero. Pero ¿cómo puede estar interesado en eso una persona que cobra 300 euros al mes? Y le dicen, sí, oiga, yo soy transparente, yo le estoy explicando que tengo tres coches... Acostis el micrófono, sisplau. Perdón, ¿en qué me gasto el dinero? Oiga, pero no es suficiente esto. Además de transparente, de ser usted solidario. ¿Cómo puede usted permitir y quedarse tranquilo diciendo, yo pongo mis sueldos aquí, mis casas, mis propiedades, pero usted vive con 300 euros al mes? Oiga, no puede ser. Si no partimos de una justicia social, todas las leyes de transparencia no van a servir para nada, porque la gente, como ha dicho muy bien el catedrático, va a ser absolutamente inmune a visitar esto. ¿Por qué? Porque donde hay una justicia social, sobra la caridad. Es decir, en Nueva Zelanda prácticamente no tenemos ONGs, no las necesitamos, no hay Cáritas, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia social en Nueva Zelanda o en Canadá o en Finlandia funcionan. Aquí, ¿por qué estamos necesitando tantas obras de misericordia y tantas ONGs? Porque la justicia social no funciona. Es decir, la ley de transparencia está muy bien, está perfecto, pero no es suficiente. Porque la corrupción no es solamente el hecho de que una persona meta mano en la bolsa. Esto es una reducción demasiado importante. La corrupción es que haya personas que tengan que sobrevivir buscando en los contenedores, mientras otras personas no dejan de tener sus propios cargos o sus propias prebendas. Y eso no se hace. No puede ser. Mientras no haya justicia social, a mí las leyes de transparencia, mire, con perdón, me es igual. ¿Por qué? Porque el pobre seguirá siendo pobre, el que tiene hambre seguirá teniendo hambre, y los poderosos o que tengan mayores prebendas, oiga, yo ya he cumplido, yo ya he puesto aquí todo lo que gano. Sí, también sabíamos en la Edad Media que había transparencia, los nobles no pagaban impuestos, el clero tampoco, y los siervos sí, pero todo el mundo lo sabía. Ahora, la situación era la que hay. Un país corrupción es aquel país donde los políticos secuestran los votos y no los administran. Donde las grandes empresas, por ganar más, esclavizan al trabajador. A ver, eso es corrupción. No es meter mano. Por lo tanto, yo creo que la corrupción va más allá. Somos una sociedad corrupta en el hecho de que corrompemos nuestras propias leyes de relaciones sociales. Y solamente al magistrat. A José le iba a pasar lo de las lupitas, yo le digo a los compañeros forenses, pero qué poco valemos que no nos intentan ni sobornar, corcho. En fin, pues es simplemente esto, perdón, no soy científico en este caso, pero soy ciudadano, y en este caso, a mí, yo ver una persona que está buscando un contenedor y que me diga a mí una persona, no, yo soy transparente, pongo a disposición los cinco cargos, los cuatro coches oficiales, oiga, mire, es para acogerle y darle de curros hasta el carnet de identidad. Jo ara li pregunto al sociòleg, després d'aquesta intervenció que possiblement representaria i representa el sentit de molts ciutadans, com es casa això amb la voluntat que s'ha expressat a la taula? Fàcil no és, ja ho sé, però com es pot fer? Hay un cuento que se llama Alicia en el País de las Maravillas, en el que Alicia en un momento dado dice las palabras no significan lo que significan, sino lo que yo quiero que signifiquen. Y ahí tenemos que ser muy precisos. La corrupción es una cosa y la desigualdad social es otra. La injusticia social es una cosa, la corrupción es otra.
¿La corrupción conduce a la injusticia social? Sí. ¿La corrupción conduce a la desigualdad social? Sí. ¿Es la misma cosa? No, no es la misma cosa. Yo creo que tenemos que ser muy precavidos ahí en esas cuestiones. Entre otras cosas porque desde un planteamiento estratégico, desde un planteamiento, si usted quiere, pues si queremos todos, un planteamiento político de combate de la corrupción, el decir, no, la sociedad española es corrupta porque ocurren desigualdades, por tanto, hasta que no quitemos las desigualdades no vamos a quitar la corrupción. Uf, pues es que esto, es que las sociedades han sido desiguales desde sus funciones, desde sus orígenes. No conocemos sociedades igualitarias donde no haya desigualdades sociales. Es que no las conocemos. Es muy difícil encontrar referentes históricos. Por tanto, yo me resisto a unir la lucha contra la desigualdad social con la lucha contra la corrupción. Vamos a combatir la desigualdad social por un lado, vamos a combatir la corrupción porque está en nuestra mano combatirla, ¿no? Y repito. Probablemente combatiendo la corrupción vamos a contribuir a reducir las desigualdades sociales. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El otro día lo explicaba en el programa de Julio Otero, que me llamaron para no sé qué. Y lo explicaba, digo, es que es realmente injusto, por ejemplo, en un mundo universitario, que uno se presente a una plaza, que se supone que es una plaza competitiva, que aparece en el BOE, ¿vale? Y que la pierda si no es el candidato de la casa. Quien diga una universidad, dice en un tribunal, donde sea, en cualquier empleo público. Es tremendamente injusto. O sea, ese acto corrupto de que hay el candidato interno que gana un puesto, aunque tenga menos méritos que el candidato externo, ese acto de corrupción genera una desigualdad. Yo, que soy el que puedo ser el candidato interno y usted el candidato externo, no somos iguales ante la ley. Nos están tratando de manera desigual. Yo tengo más posibilidades porque estoy aquí dentro, porque calienta la silla, porque soy amigo de o soy hijo de. Y usted no, porque sencillamente es externo, es ajeno a mi tribu. Y eso es una desigualdad importante. Combatir ese tipo de corruptelas, ese tipo de corrupción, que repito, ocurre no solamente en el mundo universitario, sino en las empresas, pueden ocurrir en ayuntamientos, en un montón de sitios pueden ocurrir. No digo que ocurran, ¿eh? No voy a dar nombres ni casos ni nada, pero probablemente conocemos todos situaciones similares. Combatir ese tipo de cosas contribuye a que usted y yo seamos más iguales en el acceso a la función pública. Por tanto, creo que el combate contra la corrupción es un combate contra la desigualdad social. Ahora bien, equiparar desigualdad social y corrupción nos conduce al inmovilismo, nos conduce a yo no voy a combatir la corrupción hasta que la desigualdad no desaparezca. Y entonces sí que estamos acabados. Yo creo, ¿eh? ¿Algú més que vulgui intervenir? Que vulgui... Sí, sisplau. El nom i endavant. Hola, soy Carlos Jiménez, trabajo aquí en el departamento y realizo investigación en el ámbito de la justicia, de la apertura de la justicia. Quería comentar, hablan de percepciones, pero no han hablado nada de expectativas y creo que una cosa está vinculada con la otra. Quería preguntar, sobre todo en relación con expectativas y el tema de la ley de transparencia, si considera que la ley de transparencia que hay en España se ajusta a los estándares mínimos que se consideran actualmente y en ese caso, además, si no consideran que una parte tendría que haber sido promulgada por ley orgánica. Pues en relación a la ley de transparencia, precisamente Transparencia Internacional, hemos hecho numerosas reflexiones y también observaciones a la ley de transparencia que tuvimos a bien mandar al Parlamento y no, porque ya que no fuimos convocados siquiera en el momento en el que se podía haber convocado a los distintos operadores para que pudieran hacer alguna reflexión. Y sin lugar a dudas la ley es, yo diría, solamente un buen punto de partida, es una ley marco, una ley que tiene que abordar muchas cuestiones que se han quedado allí en el tintero, cuestiones que ya hemos hablado esta mañana, silencio negativo, etcétera. Por ejemplo, en ese sentido, la ley, la propuesta de ley en Cataluña es muchísimo más avanzada porque está realmente muy toma los parámetros internacionales, no habla de un silencio negativo, que yo creo que es importante, es decir, yo le doy a usted acceso a la información y tiene usted un derecho también a solicitar información y yo tengo de alguna manera que responderle, no darle, es decir, pone un plazo de 2 meses, pero si no le he contestado se da por no. Es decir, el silencio administrativo sirve en el ámbito de otro tipo de solicitudes administrativas. Es decir, cuando usted quiere que le concedan alguna licencia, un derecho concreto, un determinado permiso, y si no contesta, pues tiene usted una respuesta
negativa. En este caso, si a mí lo que me solicitan es un determinado tipo de información, ¿qué significa que sea negativa? Que no tiene la información, que no me la quiere dar. Eso sería es un punto importante. Y en ese sentido, creo que ahora tienen una importante tarea las comunidades autónomas en regular y en avanzar en esa ley de transparencia. Creo que el ejemplo catalán es un muy buen ejemplo que realmente merece la pena tener muy, muy en cuenta. Ahora, lo que no nos va a resolver la ley de transparencia, es decir, tiene un límite. Es decir, ¿qué se pretende? Es decir, se pretende evitar una ayuda para evitar determinado tipo de corrupción. Y ya no la voy a ni definir, pero determinadas situaciones, pero no va a poder resolver otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con la corrupción o con desigualdades sociales. Tiene una cuestión limitada, es el acceso a poder conocer las instituciones, es el acceso a poder saber cuáles son, cómo está configurada la institución, cuáles son sus memorias económicas, cómo son sus cuentas, cómo se hacen los nombramientos. Esas son las cuestiones que, sin lugar a duda, serán muy positivas para la prevención de la corrupción. Y en ese punto nos hace falta avanzar, ¿eh? Es un buen punto de partida. Sí, en cuanto al rango de la ley, me parece que es bastante poco trascendente, pero es que no encaja en ninguno de los cuatro supuestos en que se exige que sea ley orgánica. Por tanto, es que yo creo que no cabe la posibilidad de que lo sea. O sea, es así de fácil. Cuando tenga el problema, en todo caso, estaría con la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero tiene unas cláusulas muy claras, porque hay algunas cuestiones que están en las que prevalece lógicamente la transparencia, pero en otras las que son datos estrictamente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos por rango constitucional, pues tiene preferencia ese tratamiento. Pero los datos que se van a publicar no son siempre los datos afectados por la Ley de Protección de Datos. El sueldo público no es algo que pertenezca a mi intimidad. Lo que yo cobro como catedrático es un sueldo público, por lo tanto, no es algo que pertenezca a mi intimidad. Está en las cuentas de mi universidad. Entonces, eso no pertenece a la intimidad, pertenecen otras cuestiones. Si una persona ha pedido un permiso por enfermedad, pues a lo mejor no se pueden publicar en el portal de transparencia todos los permisos que otorga y las bajas que otorga el Consejo en determinadas situaciones, porque habrá algún aspecto que pertenezca a la intimidad de esa persona que tiene un cargo, pero que también tiene también es ciudadano y tiene esa protección. ¿Hay alguna consulta más? Sí. Al nom, sisplau. Me llamo Paqui Sánchez, tengo un puesto bajo, pero soy investigadora y quería, en principio iba a hablar en relación a lo último que había dicho, pero ahora quería además hablar en relación a lo que ha dicho el médico forense y responder, bueno, entrar en el debate que se está llevando a cabo. Ley orgánica, que lo ha dicho también este señor, ley orgánica o no, yo y muchos como yo, entendemos que conocemos un poco el derecho, entendemos que lo que está haciendo el gobierno actual es coger derechos fundamentales y dejarlos sin contenido a través de reales decretos o de otro tipo de normas de rango inferior, no a ley orgánica, sino a simple ley. El artículo 28 de la Constitución lo están vaciando de contenido. El 35 no, ya no es un derecho de los fundamentalísimos, pero también. Los derechos del trabajador y lo que el señor decía de que cuando usted me baja a mí el salario hasta el punto de que cobre 300 euros, el caso que decían de la periodista esta, no sé si era mejor o peor, pero que dice que se tuvo que pagar hasta el coche, pues claro, esto sí que incide y sí que tiene relación en ese sentido la corrupción con el Estado Social de Derecho. Si bien, como bien decía el ponente, son cosas distintas y es importante diferenciarlas claramente. Luego, lo que a mí se me había ocurrido en principio, respecto a raíz de lo que acabó el magistrado, que, bueno, ¿cómo distingo claramente yo, juez, si esto, si hay independencia, si los grandes principios del derecho? Yo ahí lo que opino es que en la sociedad actual y en la judicatura actual, que por encima del principio de legalidad, que entiendo que es muy correcto que se proteja y se defienda,
Pero si tenemos en cuenta que cada gobierno, la legalidad vigente depende de la política criminal que sigue cada partido político que se haya en el poder, porque las leyes salen del Parlamento, entonces por encima del principio de legalidad, yo aquí, porque he estudiado mucho de esto, que me apasiona, precisamente no soy de ese ámbito, que soy de penal, pero me quedé alucinada cuando empecé a conocer a estos autores. Por encima de la legalidad están los grandes principios, los tópicos del derecho que desde la antigüedad han sido resaltados como necesarios, no solo en el derecho penal continental, en el derecho europeo, sino también en el derecho anglosajón. Hay grandes jueces en Estados Unidos que así lo han dicho. El primero aquí de este siglo pasado, Fibeck, en Topic y Jurisprudencia, 1953, ya lo dijo. Después lo volví a recoger en La lógica jurídica y la nueva retórica, Chaim Perelman, y luego tenemos a Habermas, que es mucho más actual, que de otro modo también dice que es necesario tener un diálogo paritario, igualitario, entre los realmente afectados y que sea ello tenido en cuenta por quien hace las leyes. Entonces, este era mi punto de vista, si pueden o quieren me contesten. No. Bé, doncs, són les 6, passen pocs minuts. Tanquem aquí aquesta taula amb aquestes aportacions que heu fet també als assistents en aquesta jornada de justícia i transparència. Moltes gràcies per tot el que segur que hem après a la Silvina Bacigalupo, al Xavier Coller i al Josep Niubó, ella, doctora, catedràtica de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Madrid, a més de membre del Comitè de Direcció de Transparència Internacional a Espanya, en Xavier, catedràtic de Sociologia de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, a més de col·lega periodista, i en Josep Niubó, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, moltes gràcies. Jo em quedo, faig una petita conclusió, res, una frase, perquè de seguida més clourà l'acte l'honorable conseller de Justícia, el conseller Germà Gordó. Jo em quedo amb, tenim camí per recórrer, l'hem de recórrer, estem en un bon punt de partida, s'ha dit que la situació de crisi i apatia política ens condiciona molt, ho deia el professor, el sociòleg, també acompanyat de la corrupció com a problema de percepció, camp que s'ha de treballar, doncs, això sí, més recursos, hi ha un servei públic deficient, i ho apuntava el magistrat, literalment deia això, i falta voluntat política, a banda de no dimitir com a ciutadans entre tots. Crec que per mi aquest és una mica el resum, això sí, camí per recórrer en tenim. Moltes gràcies. I ara a continuació clouen l'acte l'honorable conseller Germà Gordó, i a continuació també la il·lustríssima senyora Núria Bassols, que és la directora del programa de Polítiques de Transparència de la Generalitat, i l'honorable senyor Xavier Hernández, que és el director del Centre d'Estudis Jurídics On Som, i gràcies als quals hem fet aquesta jornada de justícia i transparència. Conseller, sisplau.